Bien, amigos, ya estamos aquí nuevamente en su programa Así Suena Veracruz, y pues queremos dar el agradecimiento al señor Ignacio Silva García, quien es propietario de aquí del Salón Jardines, que también lo pone a sus órdenes aquí en la calle Luis Hidalgo Monroy, esquina División del Norte. Pues aquí tenemos un salón para múltiples fiestas. Aquí puede usted venir a hacer sus 15 años, su boda, en fin, todo tipo de eventos aquí en el Salón Los Jardines, aquí en la dirección de Luis Hidalgo Monroy, esquina División del Norte. El teléfono para comunicarse es 2281-5487-17. Así es de que, pues aquí puede usted pedir información respecto al salón, y pues le damos de antemano el agradecimiento al señor Ignacio Silva García por el patrocinio que tiene, por hacer este programa aquí de Así Suena Veracruz, y pues nuestro agradecimiento. Y bien, pues continuamos aquí con nuestros amigos de los Casper, que pues ahora sí, platícanos, Ricardo, aquí cómo les va a ustedes, o sea, cuántos casados, cuántos solteros, divorciados. Es una pregunta obligada porque dice, bueno, normalmente yo sé que tienen muchas fans, pero yo sé que todos son solteros, pero a ver, platícanos. No, Rafa, aquí nada más se dice que tiene salud, ya de ahí en fuera nada se dice. No es cierto. Bueno, pues ahí mandamos un saludo a las fans, ahí que te comenten los demás. Bueno, es algo así, como quien dice que sin comentario. Bueno, a ver, Pepe. Es que lo que pasa es que a Ricardo le dio miedo, eso es lo que pasó. Pero bueno, como dijo Ricardo, sí, les enviamos un cordial saludo a las fans, a toda la gente que nos sigue. Pues de verdad, al fin de cuentas, ellos son los que hacen todo esto posible, porque sin que ellos bailen y sin que ellos aplauden, pues no hay música, no hay baile, no hay nada. Entonces, pues cuando se nos acerca una chica, o independientemente de que sea chico o chica, una foto, o a lo mejor un autógrafo, o a lo mejor un saludo, o X, pues siempre los tratamos de alguna manera como se debe, con cariño, con respeto hacia toda la gente que se nos acerca, porque así debe de ser, no porque, como por ahí dicen, porque seas casado o estés soltero, ya vas a andar aquí pues queriendo otras cosas, ¿no? Siempre ante todo el respeto y ante todo el carisma que tenemos todos, y el buen trato pues para que la gente se quede contenta. Ok, y cuénteme, ¿tienen un club de fans o apenas están organizándola? Bueno, pues todavía no tenemos como tal un club de fans, pero pues como dijo Pepe, hay gente que nos sigue a la mayoría de nuestras tocadas, siempre está ahí con nosotros, y la verdad muchas gracias. Y pues a mí, entre bromas, me dijo una chica que ya estaba armando el club de fans y que ella iba a ser la creadora de contenidos y todo eso, pero pues hasta ahorita no tenemos un club de fans. Bueno, pues hacemos la invitación ahí a todas las chicas para que se pongan en contacto con los Casper. A ver, denos su teléfono para contrataciones, aprovechando, y de paso, pues que agarren el teléfono a las fans para que comiencen a organizar ese club. Bueno, pues el teléfono de contrataciones es el 2281-024270 con Juan Sarabia. También pueden pedir informes en la página oficial del Face, estamos como Los Casper. También tenemos un canal de YouTube, estamos igual como Los Casper, y en Instagram también nos encuentran como Los Casper. Esas son las redes sociales. Ok, bueno, pues vamos a seguir con la música y a ver qué nos van a presentar ahora. Bueno, pues ahorita te vamos a presentar unos temas. Los que siguen se llama Cozumel y Está Pelado es de Raúl Almazán, es algo original de nosotros, ya está sonando también, bueno, ya estamos sonando nosotros en la mejor 100.5, de hecho aprovechamos para invitarlos para el 25 de este mes, de marzo, vamos a estar en el evento playero allá en la mejor, en Veracruz. Perfecto, bueno, pues nos vamos con este corte musical con los Casper y regresamos. Thank you.
eso es suyo. Con agua de tolache o embrujado, pobrecito del hombre está.